que se ha desarrollado en la ciudad de Santiago del Estero, la séptima y octava fecha, allí sábado y domingo del pasado fin de semana, tanto 29 como 30 de septiembre. Estuvimos por allá, estuvimos con la cobertura y acompañando a los pilotos de La Rioja y a los pilotos de Argentina, que en un total de 23 varones y una mujer han participado en esta séptima y octava fecha del campeonato. Junto a la Copa del Mundo se dio también se corrió también una fecha especial del campeonato argentino de BMX, y con esas imágenes vamos a comenzar, señor director, el segmento del BMX esta noche aquí en Canal 13. Por favor, entonces, nos vamos a las imágenes del campeonato argentino conjuntamente con el Supercross. Con audio, por favor, de lo que ocurió en Santiago del Estero ayer. Ayúdeme usted, no quiero olvidarme. García y el jefe, podemos decir jefe. ¿Quién? Caúl. Nacho Caúl, sí, Nacho Caúl. Ignacio Caúl, el jefe, lo vamos a nombrar el jefe. Ayúdeme con el resto de los entrenadores. Sí, hay muchos en todo el país. Gelucini es entrenador. Gelucini también. San Juan, el hermano de Chalo Molina, Matías Molina. Matías Molina en San Juan también. Sí. Ya no, mira, Johnny Bustos en La Rioja, el Yoyo Estipanicic también en La Rioja. A Borotín. Se le arregla la carrera, atención. Final de expertos de 15 años. Ahí estamos entonces. Lautaro Contini es el líder. En el segundo lugar está Dadona. Allí van a la segunda recta. La sección Challenger de esta pista de Santiago del Estero. Vamos a ver qué ocurre con los líderes. Contini, Dadona, Pomilio. Muy buena recta de Dadona, pero el de rojo es Dadona, se cae Contini. Dadona de La Rioja clasifica adelante, el riojano se cae. Uy, por Dios. Falta de concentración, ¿no? Totalmente, eso por supuesto lo sabe más usted que yo. Sí, en ganó Dadona, es lo que podemos decir. En última recta hacer una cosa así. Ganó Dadona. Perfecto, entonces se viene la carrera de expertos de 16 años. Allí con la placa 61 estará el riojano Franco Maturano. El bonaerense de Lomas de Zamora, Ignacio García con la 3. Fermín Escopa, el bahiense, con la 1. Azurmendi, Joaquín Azurmendi de Córdoba con la placa 2. Álvaro Gaetán de La Rioja con la placa número 4. Cristian Sánchez con la 63, el piloto de Santiago del Estero. Bruno De Giovanni de Córdoba y Benjamín Cáceres con la 64. Estará el cordobés también presente en la final. Bruno De Giovanni tiene la placa número 7. Mientras están allí habilitando la pista, se va a venir la carrera de los expertos de 16 años, Maturano, García, Escopa, Surmendi, Gaetán, Sánchez, De Giovanni, Cáceres, los apellidos, Polo. Maturano, el hijo de uno de los históricos del BMX argentino, ¿no? Como el negro Fabricio Maturano. Fabricio Miguel, el negro Maturano. Nunca me animé a decirle Miguel porque me iba a volver a tirar en las curvas. Sí, me quedo con se Fabricio. Peleaban mucho ustedes en la pista. Afuera de la pista somos muy, muy amigos. Como lo tiene que ser en el deporte, en todo tipo de deporte. Así es. Perfecto, entonces, dentro de la pista, rivales, fuera de la pista, amigos. Se viene la carrera, se termina de ir Contini, que sufrió una caída en la última curva. Se viene Maturano, García, Escopa, Azurmendi, Gaetán, Sánchez, De Giovanni. Vamos a ver la repetición, ¿eh? Ahí está la caída. Quizás por evitar el roce, dobló además un poquito el manubrio. Y la caída también allí, desconcentración, dijo Polo. De Pomino, sí. Se pasó en el manual con el cuerpo un poco más. Explicamos qué es el manual, rapidito. El manual para la gente que por ahí no entiende el deporte, es como hacer un wheelie sin pedalear. Perfecto. Te lo explico así. Ahí está. Se tira el cuerpo un poquito para atrás y la rueda de adelante va en el aire. Hizo más peso sobre la rueda de atrás y se fue. Así es. Bien. Gracias, Federico Polo. Atención, se vienen los expertos de 16 años a la pista. Se va a dar la orden de largada por parte del juez de largada, el pampeano Cristian Paz, dirigente de la Federación Argentina. Lo hace
en cada carrera. Ya lo veo en imagen también a Pablo Amadei, otro de los jueces de largada. Se largó la competencia. Van en busca de los primeros metros. Carrera de ropa limpia por el momento. Me ayuda Polo. Maturano es el líder. García es el líder, Maturano en el segundo lugar. Allí los identifico. Ahora Maturano lidera las acciones. Transitan todos por la curva número 2. Muy buena segunda recta de Franquito Maturano, ¿eh? Maturano, García, Escopa, Azurmendi. Vienen todos allí, clasificamos. Maturano, García, Escopa y Azurmendi. Y en el quinto lugar pasó Álvaro Gaeta. Ha terminado la carrera para ellos. Nos metemos en la próxima. Todo preparado para expertos de 17 a 24 años. Cogualé con la 30. Leguiza con la 3, Monte con la 1, Sarmiento con la 5, Ruartes con la 31, Moreno con la 6, Liendo con la 7 y Axel Nieto con la 43. Se largó la carrera, atención, van todos a buscar los primeros metros de la prueba. Kowalek. Kowalek adelante. En el segundo lugar está Leguiza. Van a definir. Esperemos la maniobra allí de la segunda curva. Montes en la tercera posición. Montes es el tercero, el mendocino. Tercera recta, la difícil tercera recta para los pilotos. Muy, muy bien, Kowalek, una primera recta muy sólida, ¿eh? Se define la carrera, entonces. Kowalek, el líder, segundo lugar. Me animo a decirte Montes. Montes también. Y en el tercer puesto, Leguiza. Atención entonces, expertos de 25 y más años en el partidor. Stipanicic con la 1, 51 para Agustín David, 24 para Loquillo Reynoso. Paz con la 0-3, Agüero con la 0-2, Castro, Emanuel con la 91, el 101 para Fabricio Maturano y la 23 para Medina. Ya están corriendo, ya pasaron la primera curva. El líder de la carrera, me parece que tiene que ver algo con esta pista. Stipanicic. Agustín David, puesto. Vamos a ver la tercera recta de Agustín David. Pasa a la primera posición. De tercer lugar a primera posición Agustín David, ¿eh? Allí viene Aboro. Stipa cambió la camiseta. Terminó todo. Esperaremos luego la clasificación oficial de esta carrera que ganó Agustín David. Y en el segundo puesto finalizó el piloto Rodolfo Elías, el Yoyo Stipanicic. Y tercero Paz. Pasa el tercero, Edison Paz. El local. De esta clasificación forma vivimos con los relatos, las imágenes de lo que ocurrió ayer en las categorías del Campeonato Argentino que formaron parte del cronograma propio del Supercross. Los expertos de 15, de 16, de 17 a 24 años y también los de 25 y más años. Ahora nos vamos a meter con lo que dejaba el Supercross en la octava fecha en el día domingo en Santiago del Estero, con imágenes y relatos allí de lo que ocurría en los octavos de final de esta competencia. O sea que compartimos imágenes y relatos de lo que ocurría en la catedral. Mientras se marca allí que vendrá luego la semifinal de mujeres, así lo indica la pantalla, en busca de la final. Y ahora nos metemos en la carrera de cuartos de final por la categoría Elite Varones, la categoría de los hombres. Allí estábamos con la cámara sobre el partidor mismo de la pista de Santiago del Estero. Presentamos el partidor, señor Federico Polo. Doudet, Sacaquibara, Vanderburg, Blanc, Connorfield, Nagasaco. Esperemos la participación, esperamos luego la participación de los argentinos clasificados en para esta instancia. Molina y Torres del seleccionado nacional. Se viene la carrera, atención, concentración plena, total, absoluta. Se juegan deportivamente, hablando todo por el todo. Allá van los seis buscando las cuatro posiciones que los clasifiquen a semifinal. Dodefil, Sacaquibara, Nagasaco por el momento clasificando. Buscan el sector intermedio de la pista, Federico. Qué técnica, Johnny Daudet. Venía media rueda atrás en la primera recta, ¿eh? Y en el tercer salto hizo la diferencia. Ahí está. Voy a animarme a decir el veterano, Dodé.
comparando con la edad del resto. Finaliza, clasificamos Dodé, Phil, Blanc y Van Der Boer. ¿Se quedó Saca Quiver afuera? Vamos a ver el photo finish ahí. Esperamos la confirmación mientras vemos reiteración de imágenes de esta competencia que fue allí la primera de cuartos de final. Saca Quiver afuera y venía adelante en la primera recta. Saca Quiver afuera, el australiano de raíces japonesas. Ha terminado la carrera también para Nagasako, otro de los japoneses que ha llegado formando parte de los 26 países que han enviado sus representantes a esta séptima y octava fecha de la Copa del Mundo en Santiago del Estero. Atento Argentina, se viene Gonzalo Molina a la pista con la placa 595. Maggio, Molina, Rencurel, Ragot, Richard, Sharrock y García. Jared García, el que quedó tercero ayer. Allí tenemos a dos de los del podio de ayer. Molina, que fue segundo. Jared García, el estadounidense, que se quedó con el tercer lugar. La carrera que ganara ayer aquí el estadounidense Sarra. Vamos a la carrera ahora. Vamos, Molina, vamos. Gran primera recta del argentino. Allí va a ingresar a la recta pro. Primer salto. Bastante bien el Chalo Molina, Federico. Muy buena primera recta de Chalo Molina. Mirá que iban medio apretaditos, pero fíjate que encogió un poquito los codos para evitar el roce y se metió adelante en la primera curva. Últimos metros para Molina. Sector rítmico. Molina, 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 Molina. El Chalo de la gente. El Chalo Molina que clasifica junto al resto, Molina, a las semifinales. Sí, Federico. Molina, disculpa, Molina, Rencurrel, Sharrock y Jared García. Maggio afuera, el número 3 hoy en el ranking. Ha quedado fuera Román, el francés. Y ahí está la reiteración. Y el público con el aliento al sanjuanino. Nos vamos en busca de la próxima carrera, atención. Te cuento algo, hizo mejor tiempo que el primero de... 31-132 para Molina. Elige partidor entre los primeros para la instancia de semifinales. Se muestra de manera panorámica la pista. Atento a Argentina, placa 143, salta a la pista Ezequiel Torres. Anthony Dean, Campo, Torres, Larsen, Kaiwai y Kimen. Ahí está, entonces, se viene la carrera. Tremendos pilotos. Lindos nombres, ¿eh? Lindos nombres. Gran actualidad de estos pilotos. Dean, Campos, Torres, Kinman, Larsen, Weiss. La carrera está en marcha, atención. Van todos a buscar la primera curva. Ezequiel Torres tratando de mejorar posiciones. Vamos a ver cómo le va el Negro Lima. Se mete en la conversación de lo que es ya el cuarto puesto. Te escuchamos, Federico. ¿Cómo hizo? No sé. No sé cómo hizo en la primera curva, ¿eh? Porque venía quinto. Vamos a ver si defiende la posición Torres. Atención, viene hacia adelante. Torres está quedando fuera de la semifinal. Vamos a ver si puede mejorar Ezequiel. Final, final, final de la carrera. Kim, Mandin, Campos, White. Y el quinto lugar para Ezequiel Torres, que se despide desde los cuartos de final de la octava fecha de la Copa del Mundo. Mucho trabajo en la carrera para el riojano. El partidor era de nombres de camisetas pesadas en este circuito internacional. Y ahí estaba nuestro Ezequiel Torres, que ha quedado eliminado en el quinto lugar de esta Copa del Mundo. Argentina avanza con Gonzalo Molina a semifinales. Ahí está la confirmación de la eliminación de Ezequiel Torres. Hasta aquí llegó el Negro Lima, el piloto de La Rioja. No se pudo meter, no pudo cuidar la cuerda en la última curva, ya que tenía un piloto delante, pero bueno. El piloto que venía quinto leyó eso y lo pudo pasar. Perfecto, entonces se viene la última carrera por cuartos de final. Vamos con el partidor. André, Graf, Clerte, Shara, Oquendo y McLean. Se viene la carrera, seis pilotos para cuatro lugares rumbo a la semifinal. Está todo preparado. Carrera en marcha, a buscar el campeón del mundo, un lugar en la semi. Viene allí doblando el primer lugar. Ya les cuento quién.
Graf es el líder. Sí. Perfecto, gracias. Federico, el campeón mundial está en el tercer puesto. Graf, Andrés, Yará y McLean por ahora los clasificados. Tercera recta, última curva, ingreso a la recta final. Pasan frente a la tribuna principal de la pista de Santiago del Estero. Clasificamos Graf, Serrat, André, entre los principales nombres de esta carrera. Reiteramos imágenes y esperamos la confirmación oficial de la Unión Ciclista Internacional a través de nuestra pantalla, por supuesto, para todos ustedes. En esta octava fecha, la última carrera del año de la Copa BMX Supercross. Muy bien David Graf, muy técnico y ojo con David Graf para las semifinales. Ahí está todo, quedó fuera Oquendo, el colombiano, Clerter, el francés también. Se despidió de la Copa del Mundo. Mis amigos, ya son 16, nada más los que quedan compitiendo en esta octava fecha. Iremos a la semifinal, camino a la final entre los varones. También haremos lo propio con las mujeres. Se vienen instancias definitivas de la carrera. Argentina tiene puestas todas las fichas en el piloto del seleccionado nacional, el sanjuanino Gonzalo Molina, que ayer nos dio una gran alegría en un carrerón realmente, clasificando en el segundo puesto el piloto argentino. Imágenes realmente muy buenas de lo que fueron las competencias ayer en Santiago del Estero y seguimos con lo que ha dejado esta Copa del Mundo que vino a consagrar sus campeones aquí en nuestro país. Instancias finales de la prueba. Clasifica la campeona mundial, actual campeona de la Copa. Se va nuevamente campeona desde Santiago del Estero. Laura Smulder ganando una nueva carrera. Creo que ganó todas ayer y hoy. Sí, ganó, ganó cuarto de final, semifinal, la primera ronda, final. Qué fuerte que viene, por Dios. Sí, no me la animo a correr, ¿eh? No le corre. No. Federico Polo, gran piloto. Le mando un saludo desde La Rioja al profesor Jorge Córdoba. Oh, gran saludo amigo. Saludo a Polito. Dice. Él era muy amigo de mi papá, ¿eh? Smulder, Christensen, Bau y Walker, las clasificadas. Sí, eso me dijo, eso me saludemos. Saludalo a Federico Polo. Y esto lo voy a decir con mucho respeto, porque estoy recordando al pelado Polo. Así el es. Papá de usted, entiendo así que es. Bien, se viene una nueva carrera. Atención, presentamos el partidor. Carrera número 2 de semifinales. Willoughby, George, Saka, Kibara. Bueno, ahora lo van a presentar de uno, ¿no? Igual, pero Mitchelsen, Bondarenko, Stencil, Azuero. La ecuatoriana Azuero, el partidor número 7. Van Hoff presentada. Placa 156. Azuero, la ecuatoriana. Placa 23. Placa 23. Para Felice Stencil. Ayer tuvo una caída y hoy se la ve recuperada ya. Placa 89, la rusa Bondarenko. Sigue la presentación, 155 en la bike para Mitchelsen, la canadiense. Placa número 6. La número 6 del mundo 2018, la australiana Saka Kibara. Saca Kibara allí, en el partidor, placa número 99, para George de Estados Unidos, y la placa número 11. La placa número 11, la estadounidense Alice Willoughby. Ahí está entonces, se viene la segunda semifinal, camino a la final entre las mujeres, octava fecha de la Copa del Mundo, Santiago del Estero, República Argentina. En esta pista nombrada como la catedral del BMX de nuestro país, una de las mejores instalaciones del continente, donde se logra fácilmente la homologación de parte de la Unión Ciclista Internacional para tener este tipo de espectáculos.
Se largó la carrera, atención, van todas a buscar allí los primeros cuatro puestos que la lleven a la final de la carrera. Saca Kibara, es la líder. Stancil segunda, ¿eh? Alice Willoughby en la tercera posición. Allá van todas transitando la difícil tercera recta de esta pista, buscando el ingreso a la recta final. Saca Kibara, la australiana con mamá japonesa, finaliza la carrera para ellas. ¿Le podrá pelear Saca Kibara a Smulder? Veremos, veremos. Le tengo fe también. Se reiteran las imágenes. Bien Saca Kibara, ¿eh? Sí, bien. Sí, muy buena primera recta. Concentrada, atenta y efectiva en los últimos metros también de la carrera para llevarse la australiana al primer puesto e ir a formar parte del club de la final, donde para los que están viendo por primera vez Bicicross BMX, hay que decir que solamente pueden correr cuatro competidores. Cuatro adentro, cuatro afuera. Pasó las semifinales de mujeres, los invito a ver la semifinal de los varones, ¿qué ocurrió en esas dos competencias en busca de los ocho puestos con los que se corrió la final de los varones y también, por supuesto, de las mujeres? Sigamos, señor director, con lo que ha dejado el Supercross en la República Argentina. De Inglaterra. Placa 24, atención. El ganador de la final de ayer, Corbin Shara. Y aquí la catedral, que entregará sus aplausos y sus gritos. El sanjuanino, casi digo mendocino porque hay un dirigente de Mendoza aquí. Gonzalo Molina, el sanjuanino presentado. Y el 33. El eterno. El eterno. Usted el lo eterno, dijo. Jory Dowden. Está todo dicho, se viene la carrera, atención, aquí en la catedral miran todos al partidor, ustedes también, allí mirando la pantalla de Federación Argentina de BMX en esta transmisión en vivo desde Santiago del Estero. 16 horas 35 minutos en la República Argentina, se viene la carrera, atentos todos, largaron, van a buscar los primeros metros de carrera, vamos Chalo, vamos que queremos un argentino finalista, sí, 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 Molina metido en el segundo lugar, estalla la catedral Polo. Excelente la primera curva otra vez, Chalito. No me deja relatar, te loco. No lo deja relatar, relato yo entonces. Allá vienen todos, dos de adelante, Molina atrás. Dos de adelante haciendo el uno de la semifinal. Se mete en la final ahora. El Chalo, sí, 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 sí. Anote, anote, anote. Molina, Molina. Se metió en una nueva final. Y suma puntos gordos. Y suma puntos importantes en el circuito olímpico. Porque si no se los dije, se los digo. Esta carrera es la segunda que suma puntos para las Olimpiadas que van a terminar allá en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El Chalo Molina nos da otra alegría formando parte del grupo exclusivo de finalistas de esta octava fecha de la Copa del Mundo. Lindos nombres, fíjate, Corbin Shara se queda afuera, el ganador de la final de ayer, ¿eh? Campos afuera también. Campos afuera. Uy, qué lindos nombres para la final. Perfecto. Impresionante la carrera del Chalo Molina. Disculpen si grito, disculpen. Les dije que mi ascendencia es el relator de... Hasta allí la semifinal donde el piloto argentino Gonzalo Molina, oriundo de Rawson en la provincia de San Juan, lograba una vez más ser finalista por Copa del Mundo. Lo había sido ya en el día anterior, cuando se metió también en la final y lograba el segundo puesto.
Vamos nosotros ahora a ver las finales de mujeres y después la final de hombres también. En lo que es Supercross, y como dijiste recién, ayer corrí por primera vez, que no es nada fácil. Exactamente, junto a los 23 Santiago del Estero, espléndida, como siempre. Seleccionado argentino, 6 de ellos y el resto. Nuestro director va a ir buscando ya imágenes con acciones de lo que ha dejado la Federación Argentina esta final de la categoría mujeres. Que tuvo allí la posibilidad de bonificar la inscripción para estas dos carreras. Un piloto de Argentina pagó solamente $100 de los $250 que cuesta la inscripción para competir estos dos días. Del resto se hizo cargo como un aporte de la Federación Argentina de BMX. Eso hay que decirlo porque ha posibilitado que más pilotos de Argentina puedan subirse y dar batalla, como Montenegro, como Marino, como Gonzalo Bazán, como los cordobeses que han llegado en gran número, y Polo me los va a ir recordando, como Díaz Luch de La Pampa, que estuvo participando también. Y vamos a seguir nombrando a todos. Fueron 23, como Matías Jesús Brizuela, que también se subió a la bicicleta, como Bertolini, como Gerusini también. Vamos entonces a la presentación de la final de las mujeres. Sarah Welker del partido número 8, la neozelandesa. La belga Van Gogh. Felice Stenzel de Estados Unidos, del partidor número 6. Placa 11 en la pantalla también para Alice. Alice. La bonita. Alice Post. Alice Post. No creo que nos escuche Sam. Presentan allí a Judy Bao. Ojo con Sakakibara, ¿eh? Sakakibara también. Sí, está muy bien hoy. Christensen. De Dinamarca. De Dinamarca, allí en la posición 2 de largada. Y hoy, como desde hace un tiempo largo, la 1. Sí, es la mejor del mundo. Dicho todo esto, se viene la carrera. Atención, lo vamos a vivir en vivo y en directo desde Santiago del Estero. Me imagino allí todos expectantes por la carrera de Molina, que viene en un momento nada más. Vivamos la final de las mujeres. Las 8 mujeres, las mejores, están allí en el partidor. Se despiden de Argentina, se despiden de la Copa del Mundo 2018. Va a caer la chapa y van a comenzar a transitar por última vez la catedral del BMX de Argentina. Ya van todas ordenaditas. Carrera de ropa limpia por el momento. Vamos buscando. Sakakibara, la líder. Sakakibara adelante, no lo sé. Sí, así es. Es Müller ahora. Que me lo diga la pantalla porque no logro allí identificar. Me parece adelante. Que Sakakibara es la líder. Sí, señores. Lo escucho, Federico. Sakakibara, muy, muy buena primera recta, ¿eh? Igual queda una recta más, no te puedo decir quién va a ganar, pero sí, la dejó entrar por fuera y la pudo tapar. Sakakibara adelante, atención, clasificamos. Sakakibara. Foto finish para las tres. Sakakibara, foto finish. Willoughby y Smulder. A ver, esperamos. Esperamos, por favor. Yo la vi a Sakakibara, puedo equivocarme, hay una diferencia. No me animo. Entre la precisión que tiene el sistema de clasificación y lo que puede haber yo en una pantalla. Pero bueno, vienen las tres. ¡Qué carrera, por Dios! ¡Qué carrera! Sakakibara todavía no se confirma. Vamos a ver. Hacía mucho que no había una final de damas. Mujeres. Sí, increíble. La pista. Sí, la australiana Sakakibara. Te lo dije antes de la regla. Scooter y Ali. Y se cumplió el vaticinio de Federico Polo allí en una carrera fenomenal de la australiana que ha llegado acompañada junto a su hermano. Aquí en el estudio, todo el equipo de Zona Deportiva atentamente siguiendo cada uno de los pasajes de lo que dejó la octava fecha de la Copa del Mundo. Ustedes, me imagino, allí en la pantalla del 13 estarán también atentamente siguiendo lo que fue esta gran fiesta del BMX Mundial
que por sexto año consecutivo vino a Santiago del Estero. Vamos entonces a buscar la final de la categoría varones. Así terminó el ranking en las primeras posiciones. Importantísimo el triunfo de Sakakibara. Sí, sí, es muy bueno esto para Australia, teniendo en cuenta que recién estamos empezando a sumar puntos para Tokio 2020. Nos metemos en la final, atención. Nos metemos en la final. Se viene la carrera. La gente que grita, que aplaude. Público como el nuestro no hay, Fíjense, Kilman va por el 8 nuevamente, como en todas las carreras. Público como el nuestro no hay. Y así se vive el BMX a través de la pantalla de Federación Argentina. Presentan a otro de los corredores. Cali White. Ahí está el 1. El 1, el campeón del mundo actual. Andrés Silvain, que también fue campeón el año anterior de la Copa. Anthony Dean de Australia. Anthony Dean, camiseta pesada también. Sí. ¿Y camiseta pesada si las hay? Por favor, esta es pesada, pesada. Sí, esta es pesada. Pero aquí viene la mejor. Pero tiene aquí una pesada al lado, Aquí viene la más linda de todas. El Chalo, que saluda, que aplaude, que nos ilusiona a todos, que se ilusiona, que se pone allí el antiparra. Aquí presentan a la bicicleta número 7. Ahí está Graf. El suizo, cuidado con este, lo dijo Polo, el 33, el flaco Dodé, el flaco eterno, inoxidable, sí. El francés siempre está, el público, la gente, todos de pie en la tribuna, me imagino en los hogares donde siguen la transmisión a través de una pantalla, se viene la carrera. Hay un silencio total, así lo pide la organización. Los relatores, nada más hablamos en este lugar. Se persina Polo, mira el cielo también. Nuestro comentarista, vamos a Argentina, vamos. El Chalo Molina, a correr, a correr, a correr. Vamos Molina, vamos. Vamos Chalo, entre los primeros puestos. El sanjuanino doblado de adelante. Ahora sí, Molina que le mete la bicicleta, está allá en la catedral. Te escucho Polo, te escucho. Por Dios, Molina segundo, vamos. Búscalo, búscalo, Molinita, búscalo. Le da indicaciones Polo. Allá va. Dos de adelante, Molina segundo. La carrera tiene que entrar en la fase final. Vamos, Chalo Molina. Allí viene Dode. Molina, que va a buscar el aplauso de la gente. Segundo, sí, sí, otra sí. Podio, 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 podio. Podio para Gonzalo, el Chalo Molina. Ganó el francés Silva, perdón, Jordi Dodé en el segundo lugar. Mientras vemos imágenes de la tremenda primera recta del Chalo, ha puesto a la camiseta argentina otra vez para la foto del podio, para que quede en el recuerdo el orgullo que sentimos esta tarde, porque el sanjuanino Gonzalo, el Chalo Molina, nuevamente hizo temblar la catedral. Hay que escucharlo ahora, quiero que lo escuche la gente. Mirá, ahí todo el cuerpo técnico, el mecánico. Interminable el abrazo. Interminable el abrazo con Kaul. Con Tito. Dodé, Molina, Dean, André, Graf, Kidman. Lo que representa ese abrazo final, con el festejo de un nuevo podio de un argentino, un gran trabajo en el seleccionado nacional con Ignacio Kaul allí como entrenador y por supuesto todo el apoyo de la Federación Argentina, de sus principales autoridades. Podio. Ahí está. Lindo terminar el año 2018 ganando una Copa del Mundo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Se tendrá que quedar también después para el podio porque se quedó con el segundo puesto en el ranking. Así es. Tito Chapino haciendo entrega. Ahí está Gerardo Díaz, dirigente de la Comisión Panamericana de BMX. De la COPAVI, integrante de la Confederación Panamericana del Ciclismo, la COPASI. Emocionada Willoughby,
Saya Sakakibara de Australia. Saya Sakakibara, y tal cual ocurriera ayer, el funcionario que representa al deporte en Santiago del Estero, Carlos Dapelo, haciendo entrega del premio a la ganadora. Las fotos, el recuerdo, las imágenes de este momento único en la vida de un deportista, Federico. Así es, sí. Es muy difícil a este nivel. Es muy difícil ser constante como Smulder. En los chicos es por ahí más complicado. Lo ha logrado hacer Stromberg, el propio Joris Daudet. Tiene muchos podios. Y el propio Nick Kiman también. Es muy difícil a ese nivel tener constancia. Conor Field también. Conor Field, sí. Allí viene el champán para hacer mejor la fiesta aún. Y allí ese traguito permitido que tiene la chica después de una carrera. Sí, seguro, está muy bien. Para festejar con esta bebida que simboliza precisamente eso, el festejo. Y qué linda imagen convidando también, ¿eh? Sí, por supuesto. No se ve mucho eso. Por supuesto. Más allá que sea un deporte individual, no hay egoísmo. Ahí están las chicas. Con el triunfo de Saya Sakakibara, la australiana. Se la extraña a Caroline Buchanan, ¿no? La australiana. Y a Mariana Pajón. Obvio. Mariana Pajón, sí. Habrá visto nuestra transmisión, Mariana, pero le dejamos saludos. Le mandamos un fuerte abrazo a Mariana. Las imágenes, reiteración de la final. Y se daba lo que un poco decía Polo. Lo dijo durante la transmisión. Cuidado con Sakakibara. Cuidado con Sakakibara. Que está muy bien. Fíjense la definición. La definición. Donde tuvo que ir la organización hacia el apoyo de la tecnología para que esto se defina. Sí, tres iguales prácticamente. El Chalo Molina ya en el podio. Dodet también. Están todos. Y Anthony Dean. Polo que mira, que no quiere que termine esa imagen, que se emociona nuestro comentarista aquí porque es del palo, sabe lo que significa llegar a ese lugar tan distante hace algunos años. Así es. Y ahora esa realidad que vivimos en el BMX nacional. Ahí está el Chalo, una persona sencilla, amiga. Hermosa persona. Ahí está el Chalo, el podio. Francia, Argentina, Australia. Y esa Argentina que luce tan grande en las letras como en la camiseta misma del Chalo Molina y ese sol. Que mañana va a estar en todos los portales de aquí de Santiago del Estero, en la prensa gráfica, quiero decir, y que ya debe estar en los portales del mundo. Allí sigue la fiesta. Con regalos hacia el público. Bien. Qué linda camiseta, no me canso de decirlo. Muy buena camiseta. Sí. El diseño de RPM. Hasta allí las imágenes de lo que ha dejado el paso por la República Argentina de la categoría más importante que tiene el BMX en el mundo, como lo es la Copa del Mundo BMX Supercross, que en este año corrió en París, corrió en Papendal, en los Países Bajos, corrió en Zolder, en Bélgica, y también en la República Argentina, en la ciudad de Santiago del Estero, doble fecha en cada una de las sedes. Importante
decir esto, que Santiago del Estero forma parte de este circuito internacional y ya está confirmada por parte de la Federación Argentina y del Gobierno de Santiago del Estero la carrera para el año 2019.